Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estábamos acá atacadas de la risa, ¿cómo están? Bienvenidas a su programa de todas las tardes, de 3:30 a 4:30. Yo acá, muerta de la risa, me cogieron así infragante, porque quiero que vean mis piececitos. Miren la invitada que tengo hoy, hace unas papolas divinas y quiero que observen mis papolas. Miren qué lindas. Ahí las tienen, por eso era el ataque de risa. Vean qué bonitas, están geniales. Y hay mucho más que mostrarles. Así que saludo a mi invitada. Buenas tardes. Buenas tardes, Janet. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Claro que sí. Nosotras también, pues, agradecidísimas contigo. Primero, felices de tenerte. Gracias. Porque siempre vienes con cosas divinas. Miren, por ejemplo, esta hermosa viejecita. Acá la tienen, de ataque, esa viejecita. Vean, para colocar el hilo. Vean esa hermosura para ponerla en la máquina, para regalarla de obsequio. Es bellísima. Tengo mucho, mucho que mostrarles. Por ejemplo, esta muñeca que está tan de moda. Veanla en pañolensi, hermosísima. Con todos los detalles también, mírenla, está preciosa. Y pantuflas a la lata. Esto sí está como para empezar ya a hacer el curso contigo y para comenzar a vender como locos, porque vean, primero están hechas con muy buen gusto, mírenlas. Estas están divinas, tienen todos los detalles habidos y por haber, vean. Son muy atractivas para vender, los colores me encantan. Los renos, mírenlos por acá, divinos. A ver, los voy a levantar un poquito para que ustedes tengan la dicha de verlos. Aquí están. Y luego siguen esos viejitos divinos que jamás pasan de moda, los Papá Noel de papolas. No, es que están de infarto. A mí, estas que tengo puestas, a ver, no me las voy a quitar, porque son simpatiquísimas. Yo creo que todos los que ven esas las quieren. Sí, claro, son novedosas, son divertidas. No, pues entonces, es que son sí. De ataque. Ya no tengo que mandarme a arreglar los pies, no, mira, porque me quedan perfectas. Están bellísimas, mírenlas, ahí las tienen. Son divinas, bueno, súper simpáticas. Pero vamos a ver qué vas a enseñar hoy. Bueno, hoy vamos a enseñar a hacer el portallaves que está al otro lado. A ver, es con técnica de azúcar. Es técnica o muñecos azucarados, también le dicen. Bueno, pues nunca hemos hecho muñecos azucarados. Sí, así es que novedoso, sí. Súper lindo. Vamos a poner mucha atención en sus cuadernos, muñecos azucarados. Pura nievecita, divinos, derretidos, me encantan. A ver, vamos a ponerte atención. Listo, entonces vamos a comenzar. Para esto vamos a necesitar un huevito. Ah, bueno, demos materiales. Sí, claro. Okay. Vamos a poner materiales. Ahí están. Un huevo de icopor, número 12. Dos bolas de icopor, número 8. Una bola de icopor, número 6. Un cuarto de algodón licrado, blanco antiguo. Retazos de paño lenci. Medio metro de millaré. Ojos de cáscara. Escarcha murano. Trozos de icopor. Accesorios y pistola de silicona, bisturí, todo lo que necesitamos para cortar el icopor. Sí, listo. Bueno, entonces. Bueno, vamos a comenzar con un solo huevito alcanza para los dos cuerpos del papá y la mamá. Ah, ¿listo? Qué bueno. Entonces acá les voy a indicar cómo lo hago yo. Siempre acá ubicamos la mitad y acá la otra mitad. Siempre marquemos para que nos quede bien derechito, hacemos una rayita y acá le giramos
y nos da 31, la mitad de 31 serían 15 y medio, ¿cierto? Sí. Entonces aquí sería 15 y medio. Entonces ya ahí simplemente pongo mi metro acá, marco, ¿cierto? Aquí pongo mi metro así, marco acá. Siempre es mejor marcar con un esferito para cuando calemos no nos perdamos en el momento de introducir y sobre todo en el momento de introducir la tela, que a veces nos metemos por donde no debemos, entonces siempre es bueno marcar con un esfero. Entonces acá y así obtenemos. ¿Pero esa es que la vas a dividir en dos? Sí. Esta me sirve para papá y mamá. Mamá. Sí. Ah, sí, claro, entonces, porque no va la bola completa, sí, sino va colocada contra la maderita. Sí, así dividimos los cuerpos, los dos cuerpos. Hicimos lo mismo acá, no lo voy a hacer acá porque pues quiero aprovechar el tiempo. Muy lo bien. Mismo hicimos con la bola número 8, que son las caras de papá y mamá. Yo aquí ya la traje. ¿Con qué lo cortaste? Con el bisturí grande, el tradicional. Bueno, grande, entonces con este. Y te cortó facilito. Fácilmente se va girando. Hay unas bolas más duras que otras. Sí, a veces sí, salen una, pero no hay problema. No hay problema. No. Bueno, listo. Despacio. Ok, ya la cortamos. Acá. Entonces tenemos esta media bola. Vamos a hacer una carita para que vean cómo se hace. A ver. Yo te voy a incomodar un poquito para que lo muestres a esa cámara de allá. Listo. Ajá. Entonces acá, más o menos un centímetro dentro y vamos marcando. Vamos marcando así la bolita. Acá lo que vamos a hacer es la cara. Y aquí, ahora sí, con un bisturí punta de lanza. ¿Listo? Entonces vamos a calar. Así que tenga buen filo, es importante porque a veces que desde que tengamos buenas herramientas tenemos un buen producto y no vamos a estar regando de alguna manera con los proyectos. Entonces siempre las herramientas que sean buenas. Listo, yo aquí ya calé, ¿cierto? Entonces aquí, yo generalmente, a mí me gusta sacar moldes de todo. Yo este molde, por ejemplo, mido así, mido acá y acá y me da 15 centímetros. Entonces hago un círculo de 15 centímetros, que es el que yo traigo aquí. Es mejor siempre sacar, yo podría de pronto introducir la tela. A las malas, pues. Sí, sí. Pero no. Se desperdicia sí, más. Claro. En esta técnica es otra cosa importante que quiero decirles. Yo estoy utilizando algodón siliconado, el que utilizamos para las caras, para faccionar, pero... Y se llama algodón siliconado. Sí, que estira siliconado, para todas. Siliconado, pero las... color beige. Color beige, el que usamos para las caras. ¿Y así lo preguntamos beige. En los almacenes? Sí, sí, también. Así se... Y es, déjame tocar, ¿es peludito? No. ¿Es sencillamente como una camiseta? En esta técnica no es bueno utilizar, por ejemplo, el fleece polar, precisamente por eso, porque por lo peludito. Y es peludito, sí. Por lo peludito se nos forma, ahorita les voy a explicar por qué, nos forma grumos al aplicar la técnica. Bueno, tú cortas eso. Entonces, y yo recibo una llamada, ¿aló? Aló, señora Janel, buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Bien, sí, señora, de aquí Ibagué, viendo su programa tan chévere, muy chévere, yo no me lo pierdo. ¡Ay, qué bueno! Lo vemos todos los días, en la tarde y en la noche. ¡Qué rico! ¿Con quién lo ves? ¿Con quién? ¿Quién te acompaña? Con mis hijas, con mis nietos y todos estamos haciendo, estoy haciendo conejos que me enseñó usted. ¡Ay, oye, mi conejo tuvo éxito! ¡Qué rico! Eso sí. Está muy bien, esos conejitos se venden mucho. Señora. Cuélgales cascabeles, cuélgales mechitas de colores. Sí. Bueno, sí, eso me gusta. Las orejas de colores quedan tan hermosas. ¿Verdad? ¿De qué colores se las pusiste? De verde, verde menta y rosadito. Ah, no. Y quedan tan hermosas. Súper, mándame foto. Sí, señora. Sí, señora, ¿listo? Porque esto ahorita no tengo WhatsApp, pero apenas lo tengas lo voy a hacer. Bueno, me encantaría ver. ¿Sí te ha servido nuestro programa? Cuéntame. ¿Señora?
¿Te ha servido el programa? Para participar en las rifas. Claro que sí, claro que vas a participar, pero respóndeme, bueno, ¿el programa sí te sirve? Sí, señora. ¿Mucho, mucho? Y claro, yo un jarrón también quise uno hace poco, sí. Un jarrón encolado, ya sí. También lo tengo para pintar. Uy. Yo aprendo mucho de eso y si Dios quiere, yo tengo la edad mía de 61 años, pero ajá. Me gusta todo eso. Porque yo quiero aprender para yo vender y ayudar a mis hijas. A la familia, bueno. Sí, señora. El Señor me ha dado pues esa bendición y yo la felicito a ustedes, a la señorita tallerista y a usted por darnos ese programa tan lindo y sobre todo a mi Señor Jesús, que le dé mucha salud. Y me la saque adelante. Yo a ustedes les cuento que todos los días le digo a la Virgencita y a mi Jesucito sí, precioso que me mande unas talleristas hermosas que les enseñen cosas divinas para que salgan adelante. Sí, todo esto es muy bonito, gracias al Señor y a ustedes que nos traen esos programas tan hermosos. Bueno, se muchísimas gracias. Uno se olvida muchas cosas. Bueno, muchas gracias por Dios tu llamada. Gracias. Bueno, Dios las bendiga. Bueno, mira qué linda la señora. Sí. Aquí definitivamente sí, la gente es muy, muy querida y lo importante es que les guste lo que uno les trae. Sí. Bueno, acá. Bueno, ahí ya guardaste la tela. Vean que sí tiene razón aquí. Porque el flis es muy grueso y nos quedarían bultos. Sí, y siempre es más fácil con hacer el moldecito porque no desperdiciamos tela. Sí. Pues lo podríamos hacer sin el molde, pero es mejor, siempre les recomiendo, saquen el moldecito. Entonces aquí ya introdujimos. Toda la tela la metemos bien por la ranurita. Listo. Entonces acá ya nos quedó sin arruguitas. Esta tela se presta mucho para hacer esta técnica. Bueno, acá yo siempre ubico la mitad. En la mitad voy a poner la naricita. Más o menos un dedito arriba, diagonal, ubico los ojos. Acá de una vez voy a ubicar las cejas. Es importante las cejas. Uh-huh. Más o menos dos deditos. Yo siempre lo digo. Para la boca. Para la boca, sí. Entonces yo siempre acá ubico la mitad, miro hasta donde quiero la boca y acá hago el círculo. Entonces así hacemos el círculo. Y ahí nos queda bien. ¿Listo? Entonces ahí la miramos, que nos quede bien. Mejor utilizar estos esferos mágicos, pues porque... Sí, ayer nos explicaban que son como momentáneos, ¿no? Sí. Porque con el calor de la mano o algo se desaparecen. Sí. Tenemos otra llamada. ¿Aló? ¿Aló? Se cayó. Bueno, acá yo voy a exagerar. En estos muñecos hay que exagerar un poquito. Aquí voy a hacer la boca con la puntada punto atrás. Normalmente no la usaríamos esta puntada para un muñeco tan ¿estás pequeño. Estás cosiendo ya con la tela sobre el icopor. Sí. Vean, uno aprende algo todos los días. Pero recibamos la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, señora. ¿Con quién tenemos el gusto? Carolina. Carolina, bienvenida al programa. Muchas gracias. Carolina, ¿quieres preguntar algo? Sí, señora, quería preguntar algo de la cecina, ¿dónde se puede conseguir ese, como el huevo de icopor, el que estaba cortando ahorita? ¿Dónde consigues el huevito de icopor? Normalmente donde venden todo para los icopores, 53, hay un sitio, en varios sitios. ¿Las papelerías ahora lo venden? Sí, también, en algunas papelerías también los venden. Bueno, sí, en la 53 hay un sitio, por la Caracas hay otro. Sí, también. Hay muchos sitios donde venden el icopor. Pero bueno, yo le... qué pena, ¿quieres decir alguna otra cosa? No, sea, para felicitar a Patricia, que está muy bonito este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos con otra llamada y vamos a ver cómo borda esa boquita perfecta. Fíjense, forró primero la bolita y luego sí va a bordar la sobre boquita. Eso. Y uno se imagina que quedando la tela tan templada pues se va a dificultar y miren que no. No, solamente cogemos así el pedacito. Entonces ya, aquí estoy utilizando un hilo crochet. Muy bien. Está la otra señora de la llamada que pensamos que se había caído. ¿Aló? ¿Aló?
No, definitiva. Definitivamente no entró. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Entonces acá de una vez, acá me voy para atrás, ya terminé la boca. Quiero que muestres hacia la cámara para que las señoras vean que ya terminó la boca. Y acá me voy otra vez atrás. Y atrás para hacerle las cejitas. Es una rayita solamente. Les contaba que en esta técnica es mejor exagerar. Qué fácil. Sí, y exageré acá, de pronto se ve un poco gruesa. Sí. Pero es para que se vea la técnica ahorita. Ahorita van a ver por qué es mejor exagerar un poquito en la, perdón, en las facciones. Ahí está. Ahí, muy bien. Qué ahí linda. Ya queda la boquita. Genial. ¿Aló? Pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, ahí están viendo esa viejita, está dentro del pocillo y gira. Me parece lindísimo para la Navidad y pues para que ustedes lo vendan me parece súper atractivo, porque ¿quién se resiste a esa belleza de viejita divina? Yo la compraría de una porque sí. Me parece bella. ¿Cuéntanos? ¿Faccionada? Faccionada, y con sí. Los ojos pintados. No, está preciosa esa viejita divina. Y dentro del pocillo, ¿qué otras figuras hace? Con ese pocillo se hace el ratón, el Papá Noel, el oso, todas las figuras, sí. No, sí. Eso está divino, me encantaría un oso, pero pues el ratón también. El ratón, no, todas divino, las figuras, sí. El ratón divino, sí. Dentro de un pocillo me parece espectacular un ratón. Bueno. Bueno, danos tu teléfono, por favor. Sí, claro, mi número es 317-7529-883. Otra vez, porque muy rápido y muy pasito. 317-7-529-883. Muy también bien. Tengo el fijo. A ver, el fijo. Es 7-529-105. Bueno, ya tienen los teléfonos para que se animen, hagan el curso de mis papolas, que están divinas, las de Navidad, el pocillo y todo lo que les voy a mostrar en un momento, porque de verdad que hay cosas preciosas. Ahí ya terminaste tu entonces, carita. Acá les iba a mostrar, aquí estoy usando ojitos de cascarita, así les dicen, son como óvalos, pero esto es lo único, es que tienen que tener en cuenta que no los pueden pegar con la silicona caliente, sino con... ¿Se derriten? Se derriten, sí. Sí. Entonces aquí ya está la carita, ¿listo? Lo que les decía, tenemos que, aquí ya vamos a maquillar, porque aquí ya vamos a empezar a la técnica que trajimos el día de hoy. Entonces, vamos a ser exagerados en el maquillaje. Entonces, acá estoy usando un rubor. Bueno, estoy exagerando en el rubor, sí. En la boca, en las cejas. Sí, todo. Pero miren qué linda queda esa carita, ahí la están viendo. ¿Qué color es ese? Ese es coralino. Coralino. Sí, ese es el que yo siempre uso, me parece lindo, se ven los sí, porque es como anaranjadito, no es rosado, sino tiene como un color tierra. Sí, muy bonito. Entonces, bien exageradas en el maquillaje. ¿Listo? Ajá, la nariz entonces, está divina, la boca espectacular. Este muñeco, por ejemplo, para las personas, este proyecto, las que, personas que no tengan de pronto máquina, lo pueden hacer perfectamente porque es todo a mano. Ah, eso está, me parece genial porque sí. De verdad que hay señoras que quedan trancadas con el cuento de la máquina y bueno, miren, esto no necesita sino bisturí sí. Y la telita y pare de contar. Bueno. Tenemos llamada, ¿aló? Doña Yanet, buenas tardes. Para buenas tardes. Y para felicitarla por su programa y por las talleristas que siempre nos traen
a enseñarnos cosas maravillosas. Pongamos esas, como dice mi nieta, las clanchas. Las están divinas. Divinas, sí, señora, está claro preciosa, que sí. Sí, doña Janet. Muchas bueno. gracias por todas esas cosas que usted siempre, cada tarde, nos enseñan a seguir adelante. Bueno, pues qué rico está que... bella, doña Janet. Tan bella. Muchas gracias. Y para poder participar también en una rifa. Que nunca he podido participar en nada. Bueno, claro que sí, Dios quiera que te lo ganes, tan Ay, divina, ojalá que sí, Janet. Y bueno, muchas gracias, gracias Dios la bendiga, a ti. En la Santísima Virgen la proteja siempre. Ay, qué belleza, eso sí. Me encanta, muchas gracias, sí, espero que me sigas acompañando claro todas que las sí, tardes. Doña Janet. Desde que el Señor le preste a uno la vida, ahí estoy siempre con usted. Muy tan gentil. Bella, tan linda, muchas gracias, qué llamada tan hermosa, la guardo acá en mi corazón, verdad que todo eso me pone feliz, pero bueno, aprende a hacer esto que está divino y súper fácil de hacer. Miren, ahora qué es lo que estás haciendo. Entonces acá estoy poniendo así, exagerado, no les dé miedo, estoy poniendo pegante blanco. Entonces yo trato, pero pues si se unta no pasa nada, de no untar mucho la boca, pues para que se vea más, ¿cierto? Ajá. Entonces así, sin miedo. Abundantemente. Abundante, sí, porque entre más abundante sea, mejor les va a quedar la técnica. Entonces acá me ayudo. Miren. Entonces acá la untamos muy, muy, muy bien, la esparcimos por todas partes. Pues, por eso es que tú dices que hay que exagerar el grosor de la boca. Sí, porque se pierde un poquito. Sí. Entonces acá lo que estoy tratando es de no untar mucho las sequitas, la boca, pero el resto sí, todo. Bueno, vamos a ver cuál es la finalidad del colbón en cantidad. Sí. Porque me parece divino y me daría un pesar horrible dañar esa carita. Hay mensajes, vamos a verlos. Vamos ahí un momentico. Aure Castillo. Hola, buenas tardes. Saludos desde Bogotá. Gracias por tan lindos proyectos. Dios los bendiga. Y me manda foto viendo el programa. Mira qué bonito. Ah, sí, ¿sí ves qué lindo? Soledad Trujillo. Hola, muy bendecidas esas manos. Mira lo que te dicen tan divino. Sí. La Virgen las proteja. Qué lindo. Quiero ver de nuevo las pantuflas que tiene puestas. ¿Qué te dije? Éxito total. Claro que sí, ya te las vamos a mostrar. Leonor Sandoval. Hola, de Rubio, Venezuela. ¡Ay, qué rico! Me encanta que me llamen de Venezuela. Muy bonitos sus trabajos. Las felicito. Estupendo programa. Doris Pulido. Buenas tardes. Hoy todo está súper lindo. Quisiera tener esa creatividad. Bendiciones. Oye, amén. Qué bonito. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tienen muchos de los mensajes que nos envían. Quisiéramos leerlos todos, pero la verdad no nos daría campo para ver lo que la tallerista nos enseña. Listo. Bueno, ya vamos a seguir. El pegante blanco. Ahora, sí. ¿Qué sigue? Esto lo conseguí como esto es icopor, sí. Pero no nos sirve cualquier icopor. Es bueno el que viene en los electrodomésticos, sí. Es porque es más durito. Entonces sí. Lo rayamos por el lado fino del rallador. Entonces obtenemos esta como un polvito, sí. Pero el icopor que normalmente, por ejemplo, usamos para password no nos sirve porque sale el grano muy grande. Entonces, porque salen bolitas, claro, muy grandes. Claro, sí. Claro, no. Entonces, nos sirve. ¿Qué hacemos con este icopor? Utilizamos acá Murano, escarcha Murano, y le aplicamos. Le aplicamos Ajá. buena cantidad y acá revolvemos. Entonces, al tener ya esto, puse una hojita por los regueritos, sí. Entonces empezamos a aplicar acá. ¡Ay, genial! Eso no entonces, lo sabíamos. Nos da miren, brillo. ¡Qué belleza! Sí. Da brillo y fuera de eso, de verdad queda como agüita, como hielito sí. raspado.
como que les cayó toda la nieve. Toda encima. La nieve, puro sí. Hielito raspado. ¿Esto? ¡Qué belleza! Y lo hacemos así. Me gustó. Así. Sí, es una técnica muy fácil. Tan linda. Y que normalmente no la veo en ningún lado. Sí. Bueno, miren entonces, esa acá, belleza. Como pueden ver, nos da un brillo por la escarcha. Y nos queda, nosotros nos damos cuenta que quedó bien de icopores. Si tú lo mueves, te va a dar brillo. Lo tocamos, ¿sí? Sí. Al tocarlo acá, sentimos cuando, donde está húmedo, que no, sí. Que no nos ha caído bien. No, qué bonito. Entonces, esto realmente no lo voy a hacer en todos los muñecos. Quería hacerlo en la carita para que vieran cómo armamos todas las caritas, porque los cuerpos son realmente fáciles de armar. Me gustó. Sí. Me gustó muchísimo, súper fácil de hacer, llamativo, agradable. Miren, la cara es tiernísima, es un muñequito de nieve alegre. Bueno, sí. Esa boca está preciosa. Y ustedes, no sé si se logra ver en televisión, pero acá de verdad parece que fuera agüita. Pero tenemos otra llamada. Oye, tienen muchas llamadas. Ah, qué bueno. Qué bueno. Aló. Aló. ¿Quién habla? Aló, buen día. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Aló, buenas. Daniela. Buenas tardes, ¿cómo estás, Daniela? Bien, sí, señora, encantada aquí con el programa. Ah, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás viendo? Todo, me gusta ver de pronto ¿todo? Los duendes que están atrás. Hermosos. Divinos. Bueno, sí. Ya te vamos a mostrar más. ¿Qué más te gusta? No, pues... felicitarlo del programa, yo sigo a Marta desde hace mucho tiempo. Ahorita hace muchas cosas y estoy muy contenta que hayan invitado. Bueno, claro que sí, yo gracias. También estoy contenta de tenerte acá. Muchas gracias, esas son sí. Palabras muy lindas que de verdad que le llegan a uno. Claro que sí, pues ya imagínate. A ver si a Marta su clase. No te alcanzamos a oír, está como recortadita la llamada. ¿Aló? ¿Aló? A ver, ¿qué es lo que quieres de doña Marta? Clases, a ver si ella está dictando clases en este momento. Ah, sí, claro que sí, estamos dictando clases. Normalmente son en las mañanas de 9 a 12, hacen el proyecto que quieran, mis cursos siempre son libres, que hacen el proyecto que quieran hacer. Eso está muy bien. Sí. Si quieren kit, también se les vende el kit del proyecto que quieran. Ah, no, o eso está muy bien. O el proyecto terminado también. ¿Las papolas vendes el kit? También, sí, uf, señora. Yo creo que eso va a ser éxito así rotundo, te lo aseguro, porque estoy fascinada con mis papolas, fascinada. Bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces acá lo que sigue, esto ya lo dejamos secar. Acá no podemos trabajar con él así porque queda húmedo. Entonces, acá, ¿qué hice? Esto es un proyecto, lo mandamos cortar en madera. En ¿sí? MDF. En MDF, yo lo que hice, acá lo pinté en azul noche, lo salpiqué un blanco y le puse un stencil decorándolo. Con copitos de nieve. Eso está bien. Este momento esto no está lacado, es mejor todavía no lacado. Ajá, muy bien. Y acá le pusimos las almejitas para colgar las llaves. Muy bien. Uh-huh. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a empezar a ubicar ya los muñecos. Yo ya traje mis muñecos secos, ¿cierto? ¿Cuánto se demoran secando más o menos? No, de un día para otro. Sí. Sí, es mejor dejarlos. Sí. Acá de pronto sí se les cae un poquito, pero no va a ser... Nos va a ser mucho porque ya están empapados. Sí, entonces yo acá le hice lo mismo, saqué, ahorita les muestro el moldecito de las manos, de los bracitos. Lo hice por un lado, por el otro lado no. ¿Y están hechos en icopor? No, los bracitos sí es en la misma tela en la que trabajamos. Ah, los cosemos, acá les voy a mostrar, mira. Yo, ¿qué hago? Marco en la tela, coso por donde marqué y después recorto. Uh-huh. ¿Listo? Al eso recortar aquí, entonces acá yo los traje así, entonces también. Ya acá le abro un huequito, ¿cierto? Lo relleno con algodón siliconado y acá cierro y ya le aplico el colbón, igual el pegante blanco,
igual, ¿listo? Y los dejo secar. Entonces Super. Acá tenemos ya vamos a armar el proyecto, debemos de tenerlo ya sequito para poder armarlo. Bueno, te cuento que esta técnica no la teníamos, yo creo que ninguna de ustedes la conocía, así que hay que aprovecharla. ¿Aló? Aló, muy buenas tardes, doña Janet. Buenas tardes, bienvenida. Hola, con Diana Leguizamón. Bienvenida, qué rico tenerte en el programa. También, aquí viendo con mis hijitos, viéndolas, está muy bonito, felicitar a la profesora, está muy bien, por todo. Muchas gracias por el programa, porque de verdad he aprendido mucho, mucho y he hecho mis cositas. Ay, qué bien, tú nos me enviaste una foto. Sí. Con unos esferitos con lo de revistas, ¿verdad? Sí, señora. Ahí Divino. Voy aprendiendo poquito a poquito porque me encantan las manualidades. No he podido, pues, por cuestión de salud de mi hijita, pero ahí vamos. Ah, bueno, qué rico. Bueno, mientras se sana tu hijita, sigue acompañándonos y sigue aprendiendo, claro, pues, haciendo cositas y ojalá las hagas para vender. Desde tu casa claro puedes montar tu empresa. Sí, señora. Muchas gracias, de verdad, que Dios las bendiga. Gracias a ti por llamar y por estar ahí juiciosa todos los días acompañándonos. Bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, acá, mientras hablamos con la televidente, quiero mostrarles algo. Yo podría poner normal, como la mitad del huevito, y nos quedaría así, pero nos queda muy separada la pareja, ¿cierto? Eso, entonces, yo creo que va a pedir el favor de voltearlo. Yo quiero mostrarles que yo acá, a este huevito, le hice como... Le recorté un como poquito, una cinturita. Como una cinturita, para que encaje el otro huevito ahí, para que nos quede como más cerquita, que no nos quede como tan separados, claro, estén unidos. Es importante. Es como un movimiento para que no queden lo mismo hice aquí con la carita del Papá Noel, del muñeco de nieve, del papá. Esto lo hice solamente en el papá. La mamá sí va completa como está. Entonces acá, como pueden ver, ¿acá se alcanza a ver? Sí. Genial. Esa idea me parece maravillosa también, porque quedan más junticos. Quedan más junticos, sí. Entonces no están así como alejados. Entonces ese es lo único. Y al papá le hice acá, también le quité un poquito a la bola. Ahorita si nos queda un poquito de tiempo, les digo cómo. Un poquito. Acá es para ponerles el sombrero, para que siente mejor el sombrero. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a empezar a pegar. Normalmente siempre yo pongo primero y acá encajamos, bueno, y ahí miramos la distancia. Vamos a una pausa y luego vemos cómo se van a pegar. Listo, sí, sí. Ajá. Bueno, ahí ustedes están viendo ese pesebre de ataque. Es divino, miren a San José, miren a la Virgen tan bella, véanle los piecitos, se ven los deditos así parecidos a las papolas. Divinos, las facciones, ese burro está divino, el niño Dios de una ternura preciosa. Pero vamos subiendo y vemos el árbol. El árbol tiene todos los detalles de un árbol de Navidad, los muñequitos, miren, el verde del árbol me encanta, muy brillante, tiene muchas lucecitas, no sé si las alcanzan a ver, pero tiene muchas lucecitas de todos los colores. El árbol es divino, es un pesebre precioso que podemos hacer este año y guardarlo en una cajita para los años siguientes. La Virgen con su manto, vean el ángel, es que es muy completo, tiene ángel, estrella, Papá Noel, renos, osos, de todo. Está muy lindo, pero bueno, yo quiero que ahora vean cómo está quedando armado nuestro portallaves. Listo, entonces acá a la mamá le estoy poniendo como, es una tirita de paño lenci, más o menos de 2 centímetros, se la estoy poniendo alrededor, ¿listo? Ajá. Entonces acá lo que quería mostrarles es esto. Yo normalmente siempre, para que nos quede bien pegadito, utilizo la silicona fría.
¿cierto? Sí, yo veo que usas más que la caliente. Sí, ¿pega lo que mejor? Pasa es que pega mejor, sí. En algunas cosas pega mejor, pero utilizo la caliente también. Yo amo alrededor. Mi silicona caliente, la adoro. Sí, pero a veces se cristaliza, sí. Entonces yo esta la utilizo las dos. Entonces coloco la cabecita aquí y aquí lo mismo, todo, sobre todo en la parte del licopor. ¿Combinas las dos siliconas? Sí, y sobre todo la parte del licopor, que a veces en el licopor se cristaliza un poco. Y sí, definitivamente una vez que seca, ya deja de pegar. ¿Sí ven lo que ella explicaba para que queden las caritas muy juntas? Le quita un pedacito a la carita del papá para que la otra como que incruste. Sí, incruste en la de la señora. De la señora linda. Y siempre me he dado cuenta que a la gente le encantan las familias. Siempre que hay familia, ¿a quién no, dime? Le encantan las familias. Entonces yo siempre siempre trato de hacer la familia. Bueno. Y pues este proyecto también es chévere porque es utilitario. Ajá. ¿Cierto? Eso es verdad. Bueno, aló. Listo. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señora Yanet? Habla con María. María, bienvenida al programa. Qué rico que nos estés llamando. Ay, ha sido muy difícil, pero por fin lo logré. Bueno, qué rico. Muchas gracias por tu insistencia. Señora Yanet, está muy, muy hermoso el programa de hoy. Está muy clara la explicación. O sea, es anotar y comprar y hacer. Claro está que hermoso, sí. Hermoso, hermoso, señora Yanet. Bueno, la me alegra felicito. Que te guste. Sí. Dime si mis talleristas hermosas que la Virgencita nos manda no son de un nivel muy alto. O sea, ¿cierto que sí? Dios manda lo mejor. Dios nos manda lo mejor. Y por eso tenemos esta lindísima tallerista hoy. Y hermosa. ¿Sabes qué me parece lindo? Que comparten lo que saben. Eso es ingenio de ella. Y miren, lo está compartiendo sin egoísmo y eso me parece digno de aplaudir y de felicitar. Sí, claro, por eso llegan muchas bendiciones, señora Yanet. Bueno. Sí, señora Yanet, un favor, ¿será que usted tiene alguna revista de Navidad que por favor me obsequie? Bueno, yo te la dejo en la puerta, ¿ok? Ay, gracias. Listo, señora Yanet. Con mucho que gusto. Dios me la bendiga. Muchas gracias a las talleristas. Que todas son tan bendecidas, divina. Manos bendecidas no, por Dios. Con mucho gusto, gracias a Dios. Col Revistas, por lo general me obsequia y me deja algunas y pues yo soy feliz compartiéndolas con ustedes. Bueno, ahí les dejo la revistica en la puerta para que las recojan. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, ya estás terminando de colocar detalles. Aquí miren que estoy, todos son detalles. Entonces acá es un corbatincito también en paño lenci. Y fíjense que no hay necesidad del rojo, el verde. No. No, no miren, es está todos los en colores. Fucsia, miren, es un rosado, de ese rosado de dulce divino, miren el es moño. Es un detalle, en los muñecos es muchos detalles. Sí. Y acá les quería mostrar, hice un gorrito, la mitad de un gorrito. Acá tiene un cartoncito, ¿sí? Medio círculo. Está cosidito. Acá también es otro medio círculo más pequeño. Le di la altura. Lo cosí, ¿sí? Lo cosí en puntada filete. Por todo esto. Y acá lo vamos a decorar. Lo vas a adornar. Tú lo vas adornando y recibimos una llamada. ¿De dónde? De Nariño. Bueno, aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde es que nos llamas? Buenas tardes, hablas con Fernanda de acá de Llorente, Nariño. Llorente, Nariño, bienvenida, qué rico tenerte en el programa, qué maravilla. Sí, yo feliz, siempre miro el programa, la miro a usted, esas cosas tan bonitas que saca todos los días. Oye. Por felicitarla también por el programa. Bueno, cuéntame, Nariño, ¿nos ve mucha gente? Sí, bastante. Tengo una clienta que se llama Fabiola. Con ella siempre mira el programa igual que yo.
¡Ay, qué maravilla, qué rico! Pues fíjate que casi no recibimos llamadas de Nariño y hoy estoy muy complacida de tenerte en el programa. ¡Ay, sí! Para mandar un saludo a mi hija. ¿Señora? Para mandar un saludo para mis hijas. ¡Claro que sí, con mucho gusto! Sí, para Madre Salopi, que las amo mucho. ¡Ay, qué belleza! ¿Ellas viven en Bogotá? No, nosotros vivimos acá en Llorente, todos vivimos acá. Ya. Ah, bueno, pues. Qué pena para participar en algún FIFA. Claro que sí, claro que sí, quedas anotadísima, ojalá te lo ganes, Dios quiera que sí. Ay, ojalá. Bueno, gracias por tu llamada, gracias por tu llamada. No hemos mostrado el obsequio del día de hoy. Es que es sorpresa. Ah, eso. ¿Ves? Ah, está lleno. Pero yo quiero mostrarles a ustedes todo lo que hace tan hermoso esta señora divina que no es egoísta. Quiero mostrarles, allá hay un Papá Noel, es un pingüino, un muñeco de nieve, un Papá Noel, uno sobre otro, bellísimo para colocar a la entrada en una, sobre una mesita bien bella. Están las casitas, que me encantan las villas, también iluminan, pero pues no se nota mucho. Tenemos un Papá Noel recostado hacia atrás que me tiene fascinada, es bellísimo. Ya lo van a ver, ahí están viendo la torre, es toda una torre, miren. ¿Qué tal esas patotas que tiene ese pingüino? Ese también es la técnica de icopor. Divino, con icopor. Sí, y sí, ahí señora. Están bajando a las casitas, ahí las tienen. Bellísimas, hermosísimas, llenas de detalles como a mí me gustan. Ahí las pueden ver, analizar, observar por todas partes. Están bellísimas. Y al lado tenemos, es como un huevito, ¿verdad? Es una mogolla. Es una mogolla. Sí, de icopor. Pues nosotros sí le decimos mogolla. O yoyo. O yoyo, sí, las consiguen así. Sí, igual también tiene zapatos, queda como un huevito. Tiene zapatos sí. Grandes, tiene sus audífonos divinos, los protectores de orejitas, una nariz hermosa. Y más abajo van a ver el Papá Noel del que yo les hablo. Miren ese Papá Noel, es de ataque. Mírenlo. ¿Qué tal con sus manos atrás? Por lo visto se resbaló y se cayó. Sí. Iba patinando y práquete, se cayó. Está hermoso, a mí me encantó. Y al lado tengo el borrachito. Está dormido, trasnochado, enguayabado, pero tiene cantidad de detalles, ya van a ver. Miren las caritas, son preciosas. Me encanta de las caritas la ternura. No son caritas feas de Papá Noel, sino por el contrario. Son bellísimas, ahí tienen los detalles. Miren qué tal nuestros camarógrafos tan divinos, cómo se preocupan por ustedes, por mostrar todo. Divinos son mis camarógrafos, sí. Son bellos. Véanlo, ahí están mostrando ese Papá Noel, ese pantalón de rayas. ¿Divinos o no divinos? Claro que sí, son bellos. Bueno, ahí tienen muchas de las cosas, pero el Grinch. Acá me dicen que son buenas gentes, pero que divinos no. A mí me parecen divinos. Yo eso lo pongo en discusión. Miren, allá tenemos otros muñecos divinos. Véanlos, bellísimos. Ahorita acá se van a reír. Ahí lo tienen. Está muy bien elaborado. El verde, verde. Van a mostrar el verde, verde que a los niños les encanta. Ahí lo tienen. No, está espectacular, me provoca como que tú me lo alcances y yo lo muestre. Sí, sí, claro, me haces el favor porque me fascinó. Y es que ese muñeco a los niños les fascina. Además deja muchas lecciones de Navidad bellísimas. Mírenlo, acá está. Aquí está para que lo vean. Divino, el color verde, limón. Para que vean que no siempre lo de Navidad es verde oscuro, rojo, vino tinto, sino también usan colores muy alegres, muy llamativos. Bueno, vamos a otra pausa y ya regresamos.
Bueno, ahí están viendo ese pingüino. También es precioso. Es todo hecho. ¿En qué material está hecho? Este está en lamé. En lamé. Casi todo lamé. Pero sí, se ve muy lindo. Además está como bravo. Este es un pingüino, mejor dicho, regañón. Pero este, ¿qué tal el pantalón? Las patitas. No, es hermoso. Miren el chaleco que tiene. Es súper elegante ese pingüino, de corbata y toda la cosa, divino. Y acá a este lado tenemos un arbolito para colocar en la pared, que me parece precioso, está muy bien elaborado. Me encanta cuando traen cosas así, bien hechas, impecables, divinas, que se venden muy fácil. Miren, ese arbolito tiene luces bellísimas de colores fuertes y tiene también, yo repito y repito, mucho detalle. Completamente a mano ese. ¿Todo hecho a mano? Todito. ¿No hay necesidad de máquina? No, ese es completamente a mano. Bueno, está precioso, ahí lo están viendo. Y en la parte de atrás tuya tenemos unos duendes. Bueno, yo quiero que nos hables de los duendes. Son arlequines o sí, duendes, tienen sí tantos nombres. A ver. Sí, pero a veces la gente se confunde, pero los duendes no es igual que los arlequines. ¿Cuál no es la diferencia? Los duendes son seres mitológicos, mientras que los arlequines son personajes de la comedia de Roma, como el siglo XVI. Oigan, o sea, son personajes que existieron. Y fíjate que nosotros, qué ignorantes somos. Sí. Pido perdón, porque la verdad siempre dicen los duendes, los arlequines, no le paramos muchas bolas a eso, pero ¿saben qué? Tienes toda la razón y valga la aclaración. Sí, vamos a ver siempre y nos vamos a fijar si es un duende o es un arlequín. Listo, tenemos llamadita, una llamadita divina. ¿De dónde? ¿De dónde? Popayán. Sonia. Hola, Sonia. Ay, señora, habla por ese programa tan lindo. Yo veo muchos programas, pero hace mucho tiempo, pero no me han podido contestar. Ay, doña, ya es una revista de la vida, pero ¿cómo hago? ¿Aló? ¿Aló? Aló, es que pues no te estoy oyendo muy bien, pero bueno, me dicen acá que estás felicitando el programa, pero que quieres una revista, que ¿cómo haces? ¿Una revista de qué? De Navidad. De Navidad. ¿No tienes familia o alguien que te la venga a recoger? Ay, no, allá en Bogotá no tengo. Ay, Dios mío, santísimo. Hagamos una cosa, déjame tu dirección, déjame todos los datos y yo hablo con Juan Carlos, a ver, lo comprometo acá para enviarla, ¿te parece bien? Ay, gracias, Luis. Las felicito de todo corazón por esos programas tan bonitos que tienen. Bueno, muchas gracias. Gracias por todas esas cosas lindas que nos dices. Fue un placer haberte tenido en el programa. Bueno, es el obsequio que tú nos has traído hoy. Sí, acá señora, lo estoy mostrando. Miren qué hermoso ese osito, está divino. Bueno, para esas señoras desinteresadas que nos llamaron tan divinas, porque hoy no anunciamos rifa al comienzo, y sin embargo, llamaron como no te imaginas. Entonces, bueno, vamos a rifar esa hermosura de osito. Vas a dar un número, por favor, Martica. ¿Del 1 al? ¿Del 1 al qué? 110. 97. Vamos a ver quién se lo ganó. Yo, Rosalba Cabanzo. Bueno, Rosalba, qué bien por ser tan desinteresada y tan lindo. Mira, te lo ganaste. Martica, entonces, tú eres acá hermosa, ya terminaste tu proyecto. Miren, sí, qué hermosura de proyecto. Quería que no nos quedáramos ahí. ¿Sí? Utilicé pedacitos de icopor. Eso sí, cualquier icopor, lo mismo aplico. Rayadito. Aplico. Y lo pegas a la base. Colgón, el pegante blanco y listo. Oye, entonces, Martica, así. Dios te bendiga por ser tan linda y enseñarnos sin egoísmo. Te espero en otro programa. Este claro programa que yo sí creo que lo vamos a tener que repetir porque está divino.
porque vamos a partido de fútbol, así que nada que ver. Nos toca salir. Un beso para todos ustedes, los queremos muchísimo y los espero en un próximo programa. Martica, gracias. No, con gusto.